Lo venimos contando durante toda la mañana, ya queda cada vez menos para que los 8 mineros puedan acceder hasta Julen, puedan empezar ya a trabajar y descender por ese túnel. Allí en Totolán está el jefe de investigación de La Sexta, Manu Marlaska. ¿Qué tal, Manu? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, María. Manu, ¿qué se ha hecho a lo largo de esta mañana? Cuéntanos. A lo largo de esta mañana lo que se ha hecho ha sido asegurar una plataforma para evitar que los mineros corran algún riesgo. Es decir, se han levantado 12 metros de tierra, se han echado caminos de tierra para que la plataforma desde la que van a comenzar a descender los mineros esté bien asegurada, no tenga peligro de desprendimiento y no haya ninguna roca que pueda provocar ningún problema. La seguridad de los mineros ha sido lo que se ha avanzado durante estas últimas 24 horas. Ellos mismos han supervisado todos los trabajos y todo ya está ok. Todo está listo. Esta misma mañana, hace apenas unos minutos, allí estaban sobre esa plataforma muy cerca de la boca que les va a llevar hasta el fondo de ese pozo. Había mineros, guardia civil y también personal de protección civil. Y a partir de ahora, Manu Marlaska, ¿cuáles van a ser los trabajos? ¿En qué se van a centrar las labores? A partir de ahora, lo más importante, el comienzo de las tareas para esa galería, para comenzar a excavar esa galería. Descenderán los mineros en esa artilugio, esa jaula fabricada en alaurín de la torre, que será introducida en los tubos que han encamisado ese pozo vertical. A partir de ahí descenderán a una cota cercana a los 70 metros. Allí tienen una ventana de 1,20 m, a través de la que tendrán que comenzar a picar con un martillo neumático y también con picos manuales, y comenzarán a excavar una galería en rampón, es decir, de abajo hacia arriba, en oblicuo, con una inclinación pequeña de 15 grados... y esa galería que se calculan que puede ser de 4 metros... será la que dé acceso al pozo donde cayó el pequeño Julen. ¿Y cuánto tiempo calculan que pueden durar esas labores de rescate, Manu? Yo no sé si, llegados a este punto, ¿se hacen cálculos ya o siguen sin atreverse? Llegados a este punto, hace ya un par de días que nadie se atreve a dar ningún plazo. Los mineros que van a trabajar, los de la Brigada de Salvamento de Hunosa, que van a trabajar haciendo esta galería, están más que habituados a este tipo de trabajos. El problema será, como en todo lo que ha pasado en Totolán, los materiales. No saben a qué tipo de piedras se van a enfrentar. Los martillos neumáticos son capaces de deshacer el carbón, pero no sabemos si el malagui, de ese compuesto mineral que hay aquí, que está formado por pizarra, por roca volcánica y por arenisca, va a poder ser perforado con la misma facilidad con la que se perfora el carbón. Así que dependerá mucho de lo que se encuentren, de ese material, en lo que tarden. Son gente acostumbrada a trabajar no a 60 metros, sino a 600 metros y a 1000 metros, en condiciones tumbados, de rodillas, trabajando con muy poquito espacio, pero la dureza, otra vez la naturaleza, va a ser la que va a poner el reloj a los trabajos de rescate, a esta última parte de los trabajos de rescate. Manu, hablamos ante cualquier noticia de última hora. Gracias. Gracias. Y ustedes sabrán, porque seguro que lo sufren en sus propias carnes, que en todas las noticias importantes, en todos los acontecimientos informativos, se producen bulos, noticias falsas. Y en el caso de Julen no iba a ser menos, porque estas labores de rescate, en torno a estas labores de rescate, han empezado también a circular mensajes, cadenas de WhatsApp, igual a ustedes también les ha llegado alguna, que difunden información sobre la investigación. En Neutral, Lorena Baeza, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, María. Lorena Baeza, el objetivo Neutral. En Neutral ya habéis verificado estos mensajes, cuéntanos. Sí, hablamos de un mensaje en concreto que se ha hecho viral. Seguro que a muchos de los que nos están viendo ahora mismo les ha llegado ese texto. Es un texto, además, bastante largo, que se está difundiendo, reenviándose a través de WhatsApp, también a través de Facebook, y que habla de una supuesta investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil sobre los padres de Julen. Ese texto incrimina a los padres de Julen y además dice que a los periodistas y a los medios de comunicación se nos ha prohibido contar detalles de la investigación. Bueno, esta información es falsa y así lo hemos podido comprobar con la Guardia Civil. Hemos hablado con ellos esta mañana, a los periodistas no se les ha prohibido contar nada y sobre el caso, sobre lo importante, la Guardia Civil nos confirma que la investigación se centra en que ha habido un accidente y que ahora todos están centrados en, por supuesto, rescatar al niño. Esto nos lo confirmaba la Guardia Civil esta mañana, pero además hace unos minutos han desmentido esta información de forma pública a través de un tuit en el que piden que no se difundan estos mensajes y han calificado además ese texto de una manera muy contundente, inverosímil, calumnioso y doloroso. Además de la Guardia Civil, Lorena, que ya os había confirmado a vosotros, a Neutral, al objetivo, que la información era falsa, lo han hecho también a través de Twitter. No sé si habéis podido contactar, confirmar con otras fuentes. ¿Qué más datos tenéis?
No solo hemos hablado con la Guardia Civil, también hemos podido contactar con fuentes del Ministerio del Interior y en la misma línea nos dicen que ahora mismo no se trabaja con otra hipótesis que no sea la de un trágico accidente. El caso de Julen, por cierto, que se está investigando en el juzgado de instrucción número 9 de Málaga, nos lo ha confirmado también el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La investigación está en marcha desde el día después de la desaparición del niño. Se investiga en esa línea y también sobre el pozo, sobre cómo se construyó ese pozo. Lorena Maez, al Objetivo Neutral, gracias por la información. Gracias, María. Gracias. Yo también recibí el WhatsApp. Sí. El fake, el bulo, sí. El fake. Eran las 12 de la noche. Es enorme, enorme el bulo. Una novela, ¿no? Que alguien ha inventado durante... Tremendo, ¿eh? El tipo de rescate. Eso para... se prolonga tanto. Es terrible. Eso para se debería los... investigar y debería tener consecuencias. Sí. Porque el daño que hace a los padres es que es horrible. O sea, eso debería ser investigado y penado. Esto no puede salir gratis. No puede salir gratis que de repente por las redes, y siempre son las mismas, curiosamente Facebook, WhatsApp, del mismo dueño, se propagan este tipo de infamias. Pero no penado, Angélica, para eso está el periodismo, para poner una aduana y distinguir la verdad de la mentira. Infamias que no puede ser. Lo penado sería que un periodista. Yo me pongo en el pellejo de los padres y me voy a intentar poner una denuncia y que alguien, algún informático, aclare el origen de esto, porque no se puede permitir que circule con total impunidad. Pero si en las redes de mentiras, Angélica, hay todos los días. De esta manera. El problema no es que las mentiras en las redes, sino que los medios establecidos las compren. Ese sería el problema. No, pero los medios están para poner una aduana. Y que no pase calumnia, la no, porque hay gente que solo se informa ya por cuando eso. Se calumnia, la calumnia y ya se propaga una delito. Información tan exacto, dolorosa exacto. Como puede ser este tipo, sí tendría que tener alguna consecuencia. Hombre, por de favor, algún por favor. Bueno, si se averigua porque el origen. Es cierto que hay miles de fake de este tipo. Y miles, todos miles, los días, todos los días. Pero yo tipo. Creo que hay, mentiras, existen insultos, porque nadie les hace caso. Y entonces, bueno, porque nadie toma algún tipo de medida contra esto. Desde luego yo me fijé que no había ninguna firma. Que no había absolutamente ninguna atribución. Claro, y es que se parte de algo que sí se procederá a investigar. Y es cómo se construyó el pozo y cómo se produjo. Claro, pero inmediatamente, ¿qué es lo que se mezcla? Todo eso, toda esa película verdaderamente horrorosa, con algo que efectivamente las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado harán cuando se acabe el rescate del cuerpo de Julen. Entonces, ¿qué se hará inmediatamente? Poner en marcha otra cosa que ya estará. Ese pozo, ¿quién lo hizo? ¿Por qué estaba ahí? ¿Y cómo se produjo lo que, desde luego, todo el mundo dice? Y ahora, oficialmente, no se tiene otra hipótesis, que fue un trágico y terrible accidente. ¿Y cuáles fueron? Pues lo alrededor. Claro, de eso se saca, yo creo, que un morbo verdaderamente espantoso y terrible. Esta misma mañana yo he asistido a algo aquí que me ha impactado en ese morbo, ¿no? Y siento decirlo, porque es un padre que perdió también, pero toda esa parafernalia alrededor de eso, a mí, cuando se producen actos como esto, yo creo que incluso los medios de comunicación teníamos que tener una contención muy potente, porque llevamos años y cada vez que se produce uno de estos, se produce unos desparrames terribles. Y si los medios de comunicación lo llevan, imagínate en las redes. Es tan viejo como el periodismo. ¿Os acordáis de Gran Carnaval, la película de sí. Kirk Douglas? Pues claro. Eso es tan viejo como el periodismo. Lo que pasa es que el problema es el tratamiento y el enfoque. Se pueden contar dramas abundando en el morbo o se pueden contar dramas con rigor y asepsia profesional. Eso ya va en cada uno.